Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador y vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad. La casa se levantaba en un altozano. Estaba construida con dorado mazacote. Tenía, como todas las casas de los labradores, un jaraíz o lagar donde se elabora el vino. Luego poco en levante, y los labradores se pasan la vida mirándolas al cielo. Miran las nubes blancas de los cúmulos, miran los cielos, miran los estratos, miran los nimbus. El pobre labrador se detenía un momento y enseguida penetraba en la casa, tomaba una ligera refacción y se ponía el azadón al hombro. Y anda que te andarás, emprendía la marcha hacia los bancales. Alrededor de la figura del pobre labrador y del amaranchón se ha de desenvolver todo el nexo dramático. Pero me falta el nexo dramático, me falta la intriga, me falta lo que ha de dar interés, ha de dar pasión al relato. Por eso repetiré siempre que hay que defender a toda costa el ocio del artista y que hay que combatir también a toda costa inexorablemente los estados de emoción intensa que perturban la creación artística.